Pues vamos a empezar. El tema de hoy tiene como título La voluntad como poder. Y como son fechas memorables para establecer felicidad en nuestras casas y en nosotros mismos, pues veremos de qué manera podemos apreciar esa felicidad con el fin de que haga parte de nuestras propias vidas. Dice las enseñanzas teosóficas que las causas de la dicha, de la felicidad, no se hallan en lugares determinados del espacio. Estas causas, al parecer, están en nosotros y se dice en las profundidades misteriosas del alma. O sea que la felicidad es un aspecto, patrimonio del alma, de la felicidad interior. Esa felicidad que se transmite hacia la personalidad y entonces todos estamos contentos. Pero esa felicidad no es de este mundo, sino que es de los mundos internos espirituales. Esto nos lo confirman las grandes enseñanzas y también los maestros ascendidos, ya que también el Cristo dejó dicho, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Esta frase todos la conocéis, la habéis oído muchísimas veces. Entonces, esa felicidad está en nosotros mismos. Y este mismo pensamiento está expresado bajo otra forma en las antiguas enseñanzas de los Vedas. Ellos dicen, tú traes en ti, o traemos todos en nosotros, un amigo sublime que todavía, hoy por hoy, no conocemos. Ese amigo sublime es el yo divino, el yo superior en cada uno de nosotros. También la sabiduría persa no es menos afirmativa cuando nos dice, vivís en medio de almacenes llenos de riquezas y estáis muriéndoos de hambre ante sus puertas. ¿En qué sentido? En nuestro interior hay un tesoro escondido pleno de riquezas. No de riquezas materiales, de riquezas espirituales. Y esta es la razón por la que antiguamente se le llamaba a la montaña Sésamo. Habéis oído hablar de Sésamo. Y que uno de los ladrones de Sésamo dijo, Sésamo, ábrete, la montaña se abre. Quiere simbolizar que esto es la montaña. Y con la palabra mágica se entra en contacto con el interior. Y en nuestro interior descubrimos el gran tesoro. Ese tesoro que almacenamos de vidas y vidas en nuestro interior. Y esta es la razón por la que estamos con ese tesoro interior y en cambio nos estamos muriendo de hambre en las puertas mismas de ese tesoro. Todas las grandes enseñanzas, ellas dicen y concuerdan que bajo este punto de vista, en la vida interior, en la floración de nuestros propios poderes, de nuestras facultades, de nuestras virtudes, es en donde está precisamente el manantial de esta felicidad futura que algún día experimentaremos todos directamente. Entonces, observemos, miremos atentamente en el fondo de nosotros mismos, cerremos nuestro entendimiento a las cosas externas y después de haber acostumbrado a nuestros propios sentidos psíquicos a la oscuridad y al silencio, surgirán del interior espontáneamente luces y sonidos fortificantes y reveladores. Son momentos fantásticos para esa revelación. Porque parece ser que cuando llega estas fechas en que
empieza a resurgir nuevamente el nuevo sol que va a dar vida a ese próximo año, ese nacimiento del sol que tiene que surgir el día 22, ¿verdad que es el día 22? No, es esta noche. Esta noche a las 11:03 es el solsticio de invierno. El invierno, Capricornio. Capricornio, la Navidad. Esta noche es la Navidad, vaya. Pues que es que ya empieza a surgir, o ya surge, porque va a dar nuevas cosechas y va a traer la felicidad de todos aquellos que viven de la tierra. También en nosotros tenemos pocas ocasiones de experimentarlo, pero que la vida nos lo ha hecho y que podremos experimentar esa felicidad dentro de nosotros mismos, porque se dice que es el momento en que, entre comillas, el cielo y la tierra están más cerca. Y que esa influencia, hay personas que la experimentan. Hay poquísimas, yo diría pocas personas que sepan leer en su interior, sepan explorar esos retiros donde duermen y se esconden tesoros inestimables. Malgastamos nosotros y la gente nuestra vida en cosas banales y ociosas y no pensamos en ello. Lamentablemente recorremos el camino de la existencia sin saber absolutamente nada de nosotros mismos, ni tampoco de estas riquezas psíquicas que, al hacerlas valer, nos procurarían goces y satisfacciones sin límites. Existe, pues, en cada alma humana dos esferas de acción, dos maneras de hacer. Una exterior y la otra manifiesta la personalidad, es decir, manifiesta el yo inferior con sus pasiones, sus debilidades, su movilidad y su insuficiencia. Por tan largo tiempo, como consecuencia de nuestra conducta, estará la vida exterior sembrada de pruebas y males. La otra, la interior, profunda, inmutable, es a la vez el centro, el sitio de la conciencia, la fuente de vida espiritual y el templo de Dios en nosotros. Entonces hay que observar la una y la otra y ver realmente cuál de las dos nos conviene. Estoy totalmente convencido que es la segunda. Pero evidentemente no, la personalidad no está de acuerdo conmigo. La personalidad no está de acuerdo conmigo. Pero yo sé que es conveniente la segunda. Y vosotros también lo sabéis. Cuando este centro de acción domina al otro, cuando sus impulsiones se dirigen solamente, entonces es cuando se revelan esas potencias ocultas, cuando el ser se afirma en su esplendor y belleza, cuando evidentemente nos decidimos por esta segunda. Porque esta segunda, hemos dicho que es interior, profunda, inmutable, es a la vez el sitio de la conciencia, la fuente de vida espiritual y el templo de Dios en nosotros. Claro, cuando nos damos cuenta de lo que eso representa, entonces decimos, realmente yo tengo que ir para aquello que es conveniente, para no lo que pueda gustarme, sino para lo que es conveniente. Y antes ya hemos dicho esa tarde que lo conveniente no es lo que más le gusta a la personalidad, lo conveniente es aquello que hay que hacer. Por medio de la conciencia, es como si estuviéramos en comunión con el Dios superior que mora en cada uno de nosotros. Y según la palabra de los maestros, adeptos o maestros ascendidos, el Dios superior
se nos dice, es foco de todo amor y principio de todas las grandes acciones. Por la una, es decir, la personal, nos perpetuamos en los mundos físicos, mundos materiales, en los que todo es inferioridad, incertidumbre y dolor. Y por la otra, es decir, la espiritual, tenemos acceso, cómo no, a los mundos espirituales, en los que en lo que todo es paz, serenidad y grandeza. Si establecemos las diferencias, veremos qué es lo que más nos conviene. Así que solamente por medio de la manifestación creciente del yo divino en cada uno de nosotros, es como llegamos a vencer al yo egoísta personal y asociarnos, como no, plenamente en la obra universal y eterna. Entonces uno se pregunta, ¿por qué medio pondremos en movimiento estas potencias interiores y las orientaremos hacia un más alto ideal? Y la respuesta no puede ser otra, por la voluntad espiritual. Este es el mejor método, por la voluntad espiritual. Así que el uso persistente, tenaz, de esa voluntad elevada, nos permitirá modificar nuestra naturaleza, vencer todos los obstáculos, dominar la materia, vencer la enfermedad y dominar la muerte. Cuando decimos dominar la muerte, quiero decir con ello que cuando llegamos a vencer a la personalidad, vencemos a la muerte. Esto es muy importante tener en cuenta. Por medio de la voluntad, bueno, no quiere decir que no vencemos la muerte del cuerpo físico. Nos damos cuenta que la conciencia responde al espíritu y el espíritu es perfectamente inmortal. Despertamos dentro de lo eterno y por lo tanto uno que despierta en lo eterno ya no muere. Mueren los vestidos, el ropaje físico, muere la mente, muere el cuerpo emocional y muere el cuerpo físico, pero el yo real, el hombre, esto permanece. Por medio de esa voluntad es como dirigir nuestros pensamientos hacia una finalidad precisa. En la mayor parte de los hombres, los pensamientos flotan sin cesar. Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Los pensamientos están constantemente flotando a nuestro alrededor. ¿Y por qué? ¿Por qué flotan a nuestro alrededor los pensamientos, la mayor parte de los pensamientos? Pues, ¿sabéis por qué flotan? Porque ya no tienen cabida en la mente. Está tan repleta de ellos que están esperando el turno para poder entrar. Y vosotros diréis, ¿y cuál es el turno? Pues cuando nos desprendemos de algo, de algún recuerdo, de algo que realmente lo teníamos muy adherido a nuestra mente, y cuando nos desprendemos de algo, hay otro pensamiento que lo reemplaza. Es como cuando éramos niños, jugábamos con un tipo de juguetes, y cuando nos hemos hecho mayor, ya hemos dejado de jugar con unos juguetes para jugar con otros. Pues cuando vaciamos nuestra mente de algún pensamiento, lo reemplazamos por otro, cuando en realidad tendríamos que dejarlo vacío, este espacio. Porque ya sabéis que hay que vaciar la mente, ¿verdad? Si queremos triunfar espiritualmente sobre la materia, hemos de ir vaciando, vaciando y vaciando la mente hasta que ésta responda íntegramente a esa visión espiritual del yo. Es necesario, pues,
saber concentrar, poner acorde nuestro yo con el pensamiento divino sobre todo. Y entonces se produce la fecundación del alma humana con el ser divino. Ese ser divino que la envuelve haciéndola apta para realizar nobles tareas, para poder establecer nobles relaciones y pensamientos correctos y al mismo tiempo armónicos. La voluntad es uno de los grandes poderes del alma. Ya sabéis que cuando se habla de Atma Buddhimanas, hacia superior, Atma es la voluntad espiritual. Por lo tanto, es el primer principio de la mónada que se expresa con voluntad y amor. Pero la voluntad siempre está dando la nota clave para la expresión del amor. Su acción es comparable al imán, porque esa voluntad atrae, la voluntad de atraer hacia uno ese amor divino y espiritual. La voluntad de vivir, de desarrollar en sí la vida, atrae a nosotros nuevos recursos vitales. En eso está el secreto de la ley de evolución. La voluntad puede obrar con intensidad sobre el cuerpo emocional, activar también sus vibraciones y con ello prepararlo apropiadamente a un mundo más elevado de sensaciones para un más alto grado de existencia. Aquí veis, con todo lo que estoy diciendo, una extraordinaria preparación, que si lo vivimos, esto nos transportará la conciencia a elevados mundos espirituales. Y cuando digo mundos espirituales, digo mundos causales, de esa mente superior en el hombre. Y a través de ese contacto, entrar también en relación con el Buddhi, con el Atma. Y estaremos estrechamente relacionados con esa triada superior. Ese principio de la evolución no está en la materia, como podéis comprender. Está en la voluntad de Atma, cuya acción se extiende en el orden invisible de las cosas, como en el orden visible y material. Este no es más que una consecuencia de aquel. Ese visible y material no es más que una consecuencia de ese otro invisible que proviene de nuestro propio ser interior. El principio superior es el motor. Es el motor de la existencia, es la voluntad espiritual o divina, ese gran motor es la vida universal, la propia mónada. Sabéis que la mónada es el poder del universo, es la conciencia universal, mejor dicho. Y esa conciencia universal es la que todos nosotros, a su debido tiempo, tendremos que adquirir conscientemente. Este es el caso para la voluntad. Puede obrar lo mismo durante el sueño que en la vigilia, como ahora, puesto que el alma intrépida que se ha fijado un término lo persigue con tenacidad, tanto en una como en otra de las fases de su vida, determinando así una corriente potente que mina lenta y silenciosamente todos los obstáculos. Y los obstáculos están para ser vencidos, los obstáculos están para ser transformados, los obstáculos están para que algo cambie en nuestra existencia. Si queremos de alguna manera experimentar esa felicidad interior,
hemos de preparar el terreno, hemos de abonar el campo en el que nosotros nos movemos, hemos de cuidar el jardín que tenemos en nuestra parcela, en nuestra casa, en nuestra vida. Tenemos nuestro propio jardín, nuestra propia parcela, en la que sembramos nuestras propias flores, en la que sembramos aquellas semillas que dan color a las virtudes y a las cualidades que el ser humano tiene que desarrollar por sí mismo. Y hemos de hacer, pues, lo que hace el jardinero: cuidar nuestro jardín, limpiarlo de las malas hierbas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Hay que cuidar de los malos pensamientos, sacarlos de raíz, si es posible, para que no vuelvan a brotar. Y entonces, cuando cuidamos nuestro jardín, la cosa está cambiando. Y aquellas florecillas realmente maravillosas, tales como... la farigola, como es de un castellano, tomillo. Como el tomillo, que son hierbas muy humildes, que las veis y que crecen hasta en las rocas. Hay una característica en su crecimiento de humildad, pero que tienen ganas de crecer. Esta misma semilla, pues ella crecerá hermosa y realmente con ganas de vivir. Así es como va creciendo esa voluntad espiritual. Esa voluntad espiritual cuya característica y símbolo, pues, para mí es el tomillo. Esa voluntad que crece a pesar de que no encuentre una tierra abonada. Pero si la tierra la abonamos y hacemos como el buen jardinero, que cuidamos a nuestras flores, las regamos, que no pasen sed, que cuidamos a nuestras cualidades, cuidamos a todo aquello que puede ennoblecer a esa personalidad y responder a esa vida espiritual con esa franqueza y con esa armonía, entregándose totalmente a ello, es cuando realmente estas facultades van a poder, pues, aflorar en cada uno de nosotros. La voluntad, la confianza, el optimismo son otras tantas fuerzas preservativas, otras tantas trincheras puestas por nosotros a toda causa de desorden, de perturbación interior y exterior. Ellas a veces bastan por sí solas a apartar el mal, mientras que el descorazonamiento, el temor, el mal humor nos desarman y nos entregan a él sin defensa alguna. Quedamos a merced de la situación sin darnos cuenta, porque no hemos hecho nada en absoluto para cambiar la situación. El solo hecho de mirar de frente lo que llamamos el mal, el peligro, el dolor, la resolución de afrontarlos y vencerlos, disminuye su importancia y al mismo tiempo sus efectos. El aceptarlos también disminuye su importancia y sus efectos. Si de alguna manera conociéramos la extensión de los recursos que germinan en nuestro interior, en nosotros, estoy totalmente convencido que quedaríamos deslumbrados, pues en lugar de creernos débiles y temer, el porvenir, comprenderíamos nuestra fuerza y experimentaríamos, sentiríamos que podemos por nosotros mismos crear nuestro propio destino. Es decir, no esperaríamos en absoluto que las situaciones de la vida cambiaran nuestro destino, sino que lo cambiaríamos por nuestra propia fuerza de comprensión. Toda alma, se nos dice, es un foco de vibraciones
que la voluntad acciona. Es la propia voluntad la que trabaja. Una sociedad es un agrupamiento de voluntades que, cuando están unidas, concentradas hacia un mismo fin, constituyen precisamente un centro de fuerzas irresistibles. Así que aquello que se nos dice que querer es poder, la potencia de la voluntad no tiene límites. Y ahora un secreto a voces. Hay quien dice, es que la verdad yo no tengo voluntad para cambiar ciertas cosas de mi carácter. Esto es una debilidad del carácter. Porque tened en cuenta que existe una asociación entre lo que es la triada superior y lo que es la triada inferior. Atma, Buddhi, Manas. Mental, concreto, astral, físico. Es decir, los seis átomos permanentes que están en vosotros, que están en mí. Entonces, esto es voluntad. Voluntad espiritual. Y decimos, aquí esto es una separación, triada superior, triada inferior. Está claro, ¿no? Pues bien, decimos aquí abajo, no tengo voluntad para cambiar las cosas, o me falta voluntad para cambiar las otras. Mentimos. Porque la voluntad la tenemos toda. No hace falta desarrollarla. La voluntad de Atma, precisamente, está en contacto, fijaros bien, con nuestro cuerpo físico. Es decir, que la voluntad está en la palma de nuestras manos. Pero dejamos la mano abierta y la voluntad se va para otras cosas. Si agarráramos la voluntad espiritual y la mantuviéramos firme en nuestra mano, obraríamos siempre con la voluntad espiritual. ¿Por qué? Porque hace parte de nosotros, porque ese contacto con Atma está estrechamente relacionado con el cuerpo físico. Y Buddhi, que es el aspecto sabiduría e intuición, ¿verdad?, que lo oís muchísimas veces, este está estrechamente vinculado con el cuerpo astral. ¿Lo veis? Y la mente superior o causal, subjetiva, y la objetiva están estrechamente relacionados también. Mente superior, mente inferior. Entonces, ¿cómo podemos decir que no estamos ayudados? Si la relación existe, sin esta relación, estos tres, mental, emocional y físico, no existirían. Necesitan esta relación para poderse expresar. Por lo tanto, tenemos el mental concreto, el cuerpo astral y el cuerpo físico, con las cualidades superiores del espíritu, porque esas tres, eso que vemos aquí, esas tres, eso es lo que forman el yo superior. Por encima de esto, pues tendríamos lo que es la mónada o espíritu puro. La relación está, existe, porque esto está en contacto directo con su triada inferior. Y esa triada inferior, que es el yo superior, está estrechamente relacionado con esa personalidad que tenemos aquí.
Esta es la personalidad. Esta es María Dolores, esta es la Margarita, y sois todos vosotros, las personalidades. Y estas personalidades estáis en contacto directo. Y dices, sí, pero yo no lo veo. No lo veo. La relación es porque aún no os habéis trabajado suficientemente. Os habéis trabajado, pero no suficiente. Porque para entrar en contacto consciente con eso de aquí arriba, uno tiene que haber dejado todo, tiene que haber dejado todo lo de aquí abajo. Aquí abajo hay deseos, hay pasiones, hay sentimientos, hay egoísmos, hay infinidad de cosas que pertenecen a este mundo, al mundo inferior, al mundo de la personalidad. Claro, ¿cómo podemos tener contacto con el mundo espiritual, con el mundo superior, si aún hay estas fases de tendencias emocionales, de deseos y de pasiones adheridas a nuestro carácter? Esa es la razón por la cual la teosofía nos dice que primero hay que purificarse, ¿verdad? Que esto es lo primero que se nos dice, que hay que purificarse. Purificarse en el sentido de cambiar la polaridad de nuestro carácter. Antes ya lo hemos dicho esta tarde, el carácter lo hemos construido y ahora se trata de cincelar un nuevo carácter sin perder ni un ápice de la energía empleada en su construcción. Por lo tanto, con el carácter podemos nosotros decidir transformarlo. Porque se necesita carácter para renunciar a todas estas cosas que tanto nos gustan, ¿eh? Las cosas del mundo nos encantan, porque nos hacen sentir mejores o superiores, etcétera, etcétera. Ya conocéis el tema, no hace falta que os lo diga. Son cosas, pero estas cosas, queridos amigos, son perecederas. ¿De qué sirve luchar por ellas durante toda la vida si cuando nos marchamos de este mundo no nos las podemos llevar? ¿De qué sirven? En cambio, luchar con las cualidades del espíritu, la voluntad espiritual, la intuición, sabiduría, la inteligencia activa superior en el hombre, si eso lo trabajamos aquí abajo, esto nos lo llevamos. Esto sí que nos lo llevamos, porque pertenecen al mundo superior. Pero todo lo que pertenece al mundo inferior, eso se queda aquí. No nos lo podemos llevar. Entonces, esta es la gran diferencia que existe y que uno tiene que valorar. Luchar por aquellas cosas que nos pertenecen espiritualmente y eternamente, esto es de personas inteligentes, renunciando a todo aquello que nos pueda causar placer y satisfacción en el mundo, pero con una visión clara de que esta es realmente la posición que hemos de tomar, porque entonces no lo hacemos a la fuerza, lo aceptamos con cariño y al mismo tiempo dándonos cuenta que eso nos favorece. Porque esto nos llevará a un despertar de conciencia muchísimo más elevado que el que tenemos en estos momentos. Un estado de conciencia que pertenece precisamente a esos estados de conciencia de esa triada superior. Porque habrá un contacto directo y al mismo tiempo, cuidado, que esto es importante, consciente. Porque ahora obramos a veces correctamente, obramos correctamente y no experimentamos esa felicidad interior. ¿Por qué? Porque este contacto no está establecido. El contacto con el yo divino, con el yo superior, con este amigo que nos acompaña vida tras vida y que aún no conocemos,
¿Lo conocéis vosotros a vuestro yo superior? Pregunto. ¿Lo conocéis? Porque si lo conocierais seríais otra cosa. El que estaría aquí sería el yo superior. Y aquí ahora hay la personalidad y el yo superior escondido. Pero si lo conocierais, estaríais en contacto no solamente con vuestro yo superior, sino con el yo superior de cada uno de los que están aquí presentes. Y esto sería un engrandecimiento de una conciencia realmente extraordinaria. Sabemos que todo lo que deseamos de bien y de bueno debe de realizarse tarde o temprano. Eso lo sabemos. Un día u otro, esto tendremos que hacerlo. Querramos o no querramos, yo diría que estamos condenados a ser felices. Estamos condenados a ser felices. Porque ahora no lo sabemos, pero inconscientemente estamos buscando esa felicidad interior. No hay mayor felicidad que el encuentro con el maestro interno, con él sí mismo. Esta es la felicidad más grande que podremos llegar a experimentar mientras tengamos cuerpo físico. Y esto tiene que suceder en un momento u otro, si no en esta vida, en próximas vidas. Pero las vidas no representan nada en absoluto para el yo. ¿Por qué? Porque el yo es eterno. Por lo tanto, el tiempo no cuenta para él. Cuenta para estas personalidades. Personalidades que nacen, crecen, se hacen adultas y finalmente mueren, desaparecen. Claro, y pensamos que si no aprovechamos el tiempo, no hemos hecho nada en esta vida. Cuando en realidad dejemos de hacer cosas, es cuando estaremos más cerca de esa felicidad. Los maestros han dejado de hacer cosas, los maestros de sabiduría. El Dios superior ha dejado de hacer cosas. Fijaros si ha dejado de hacer cosas, que él no participa de las cosas que hacemos en el mundo. Y en cambio, es quien tiene la responsabilidad. Pero como la personalidad no lo escucha, no obedece, hacemos como Pinocho. Hacemos como Pinocho, ¿sabéis lo que hacía Pinocho, verdad? Pepito Grillo le decía, no mientas, no hagas eso. Y Pinocho no lo escuchaba. Y cuando no escuchaba, pues la nariz le crecía un poco más. Hasta que finalmente se hizo un nido y todo en la nariz. De tan larga que la tenía, porque no escuchaba Pepito Grillo. Entonces perdió todo ese tiempo que tenía de vida y que le quedaba, y como muñeco murió. Nuestro cuerpo físico es un muñeco. Si no escuchamos, si no escuchamos esa voz del silencio, si no escuchamos esa voz interior, entonces no tomamos reflexión realmente de lo que son las cosas. Pero si empezamos a escucharnos, poco a poco, entraremos dentro de esa inercia, de ese contacto, de esa revelación que permitirá que entremos en relación con ese mundo desconocido todavía por esta personalidad. Inevitablemente, sea en el presente, sea en la continuación de nuestras próximas existencias, cuando nuestro pensamiento esté ya acorde con la ley divina interna de la vida superior, en esto es como se verifican precisamente aquellas palabras de Jesús que dijo: la fe transporta las montañas. No una fe hipotética a algo, sino la fe en uno mismo. La base fundamental de la fe está en uno mismo. Porque uno se puede convertir en aquello que él quiere. Y hay que tener la fe en uno mismo, que no hay nada del mundo exterior que pueda frenar ese impulso hacia la realidad, hacia la verdad, hacia el espíritu de cada uno de nosotros.
¿Acaso no es consolador y también magnífico poder decirse, yo soy una inteligencia y una voluntad libres? Nadie en absoluto me la impone. Yo soy una voluntad y una inteligencia libres. Yo me he hecho a mí mismo, inconscientemente, a través de las edades, ¿sí? Yo he edificado lentamente mi individualidad y mi libertad, porque realmente yo he fabricado libremente mi individualidad. Eso de aquí arriba es la individualidad, y yo me la he fabricado y la estoy viviendo aquí abajo. Pero la he tenido que fabricar aquí abajo y la estoy viviendo a través de unos cuerpos perecederos, evidentemente, pero que responden totalmente a la voluntad, a la sabiduría y a la inteligencia del yo divino y del yo superior. He dejado de ser una marioneta del mundo material para convertirme en un auténtico vehículo consciente de la gran responsabilidad que el yo superior ha invertido en su día, invirtió, mejor dicho, en su día con la personalidad que hoy estoy representando. Porque otras personalidades han representado al yo superior anteriormente, y otras personalidades representarán al yo superior posteriormente. Pero si en esta encarnación he logrado establecer esa relación entre lo que es arriba y lo que es abajo, aquello que nos dicen, que dice el ocultismo, lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es igual a lo que es arriba. Se ha podido establecer esa relación, entonces en esa encarnación he aprovechado el tiempo. Este es el trabajo, la realidad. Si no he aprovechado o no he logrado esto, algo habré logrado, pero no todo lo que me propuse antes de venir. Porque antes de volver, libre de todo esto, mientras estamos en los mundos internos, libre de todo esto, tenemos la capacidad y la fuerza de decir, voy a lograrlo todo. Porque el espíritu no tiene obstáculo alguno para lograr aquello que quiere. Porque sabe que a la corta o a la larga, doblegará la materia de todas las responsabilidades a venir. Y por lo tanto, el haberlo logrado en una encarnación determinada, como puede ser el actual, sería un éxito rotundo en todas las encarnaciones del pasado. Ahora conozco la fuerza y la grandeza, esto nos lo decimos todos, conozco la fuerza y la grandeza que hay en mí mismo. Me apoyo en ellas y no las dejaré desaparecer, no la dejaré velarse, ni por una sola duda, ni por ningún instante, y por ellas me voy a elevar o me elevaré por encima de todas las dificultades. Hacerse estos propósitos ayudan mucho a despertar esa enorme voluntad y espiritual que está en los planos superiores, y que cuando hay una predisposición que de una persona que quiere cooperar con él, entonces hay una transmisión y una estrecha relación de armonía con el espíritu y la chispa conciencia que se mueve a través de nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Incluso seguimos diciéndonos a nosotros mismos, venceré al mal que hay en mí. Todos sabemos que hay cosas que deben de ser vencidas. Entonces uno establece esa relación
y con esa voluntad férrea, y se dice a sí mismo, venceré todo aquello negativo que puede haber en mí. Me desprenderé de todo lo que me encadena, de lo más grosero, de las cosas groseras, para tomar mi vuelo hacia los mundos elevados y gloriosos de la conciencia espiritual. Aquí estaríamos practicando evidentemente el discernimiento y el desapego del que tanto hablamos y que tanta falta nos hace. La práctica del desapego es una de las funciones maravillosas que tiene que practicar todo estudiante que quiera ennoblecer su personalidad con el fin de que pueda alcanzar un estado de conciencia que antiguamente le llamaban teósofo. Ya sabéis lo que dice la enseñanza teosófica, que para ser teósofo hay que ser antes buena persona. Y que para ser ocultista hay que ser antes buen teósofo. O sea que hay que ir ganándose una cosa tras la otra hasta poder encontrar realmente ese equilibrio armónico entre la realidad del yo y establecer lo que se llama la unificación. ¿Conocéis lo de la unificación? El triángulo que mira hacia arriba es el símbolo del yo superior. Y el triángulo que mira hacia abajo es el símbolo de lo personal. Esto sería lo personal, ¿no? ¿Qué es la unificación? La unificación es el yo superior y el yo inferior, que lo que hace es dar la vuelta. Este yo que mira hacia abajo lo veis de un color negro, ¿verdad? Y ese yo que mira hacia arriba de un color blanco. El que mira hacia arriba es el yo superior. Pero veis que estos dos triángulos están entrelazados, que es difícil de cambiarlo. Pero hemos de tener la fuerza de voluntad de ir dando la vuelta, hasta que finalmente el yo inferior está en estrecha relación con el yo superior. Y a eso se llama la unificación. El yo inferior y el yo superior son uno. El yo inferior se ha integrado nuevamente a la fuente de donde surgió. Porque este ha salido de aquí. Este ha salido de aquí y de aquí. Y este ha salido de aquí y de aquí y de aquí. Todo está estrechamente relacionado, porque aquí yo no lo he puesto, pero todo esto está unido, ¿veis? Todo esto está unido. Esa unión, en teosofía, se le llama el sutratma. Otros le llaman el hilo argentino. O el hilo de plata, hay distintos nombres, ¿eh? Pero todo eso está engarzado como las perlas de un collar. Todo esto está engarzado en contacto directo con esto. Y eso finalmente, ¿sabéis qué es? Eso sois vosotros. La realidad de Dios. Esto es conciencia universal. Todo esto es lo que somos. Y todo esto se ha creado para poder obtener un vehículo en cada uno de los grandes planos de la naturaleza. ¿Os veis? Aquí estamos. Y este plano que está ahí abajo es el físico. Ahora estamos aquí. Pero estamos actuando con todo esto. ¿Veis? Con la mente, cuerpo emocional y cuerpo físico. Eso es la personalidad. Eso sería la personalidad. Pero claro, aquí hemos dicho que hay una barrera. Aquí tenemos, aquí sería esta barrera, porque vemos de otro color. Esta sería la barrera que nos separa de una cosa a la otra. Y ahora hemos de intentar que esto penetre, vuelva otra vez
a dónde, de dónde surgieron. Hemos dicho que este estaba con este. Este estaba con este y este está con este. Entonces hemos de volver a reinvertirlo y penetrar nuevamente a la fuente de donde surgió. Eso sería el yo superior, que está en contacto con, que estaría en contacto con, vamos al revés, con la mónada. ¿Mm? A medida que el individuo va integrando lo de abajo con lo de arriba, se está liberando totalmente de todo aquello que lo mantenía adherido al mundo de las formas. Nosotros hoy estamos muy familiarizados con el mundo de las formas, hasta tal punto que, no digo vosotros, pero la mayoría de la humanidad sigue las modas. Cambian las modas, y ellos también cambian, siguen las modas. Porque dicen, es que esto ahora está de moda. Y esto es lo que le favorece a tu personalidad. Y van siguiendo las modas. Cuando en realidad lo que uno debería de seguir es no cortar nunca, sino avanzar en la línea de ese encuentro con el sí mismo. Que esto es lo más importante. Porque este encuentro realmente será para siempre una vez establecido. Entonces vemos claramente el camino que se extiende ante nosotros y que estamos nosotros llamados pues a recorrerlo. Este sendero prosigue a través de toda la extensión y evidentemente este sendero no tiene fin. Estamos también aprendiendo a conocernos, a creer en nosotros mismos, y esta es la razón que, aún sin saberlo, presentimos que existe en nosotros precisamente toda existe precisamente la clave de toda elevación. Todo está precisamente en cada uno de nosotros. Y que en esa vía inmensa que se abre ante nosotros, me mantengo firme, o nos mantenemos firmes, inquebrantables, a la voluntad de crecer y de elevarnos cada vez más alto con la ayuda de nuestra propia inteligencia, hija de la sabiduría. Porque la inteligencia es hija de la sabiduría, como habéis visto. Budi es la sabiduría, y manas es la inteligencia. Por lo tanto, la inteligencia es hija de la sabiduría, que nos atrae todas las riquezas éticas, precisamente, morales y espirituales, con el fin de participar de todas las maravillosas, de todas las maravillas del cosmos. De la sabiduría hacia la inteligencia. Esa voluntad que nos caracteriza parece que nos esté diciendo, adelante, adelante, adquirid más conocimiento, más vida interior, y por mediación de ella conquistaréis esta plenitud de existencia. No sé si en momentos de recogimiento estas palabras vienen a vuestra mente. ¿Y por qué vienen a vuestra mente? Porque habéis parado de funcionar mentalmente. Y el yo es quien transmite estas palabras. Así que es importante construir una sana personalidad, más radiante, más hermosa, más fraternal. Hemos desapegado para siempre de ese estado inferior del ser ignorante, inconsciente de su valer y poder, y entonces nos afirmamos en la independencia, no de Cataluña, sino de la independencia moral, de la dignidad de nuestra conciencia. Hay que verlo bajo un punto de vista siempre elevado y espiritual, no material. Fijaros que por lo material todo lo que está pasando,
En cambio, por lo espiritual, que es eterno y perenne, pues bueno, solamente lo escuchamos aquí. Y bueno, y en otros lugares, pero siempre en pequeño comité. Así que la teosofía nos dice: despertemos de nuestro pasado sueño, desgarremos ese velo material que no nos impide ver la realidad, aprendamos a reconocernos, a conocer las potencias que existen en nosotros y a utilizarlas. Porque realmente existen potencias que no podéis llegar a imaginar en vuestro interior, que están pidiendo a gritos el ser despertadas. Y nosotros hacemos oídos sordos, no queremos escuchar ese grito angustioso del Dios superior, que está cansado de ver sufrir a estas personalidades. No sufre por él, sufre por las personalidades que van a estar viniendo una tras otra y no aprovechando el tiempo como debe de ser aprovechado para dejar de sufrir. Todo el poder de la naturaleza y todas las voces del espacio nos gritan: levantaos y andad. Apresuraros en conquistar vuestros destinos, porque el destino debe de ser conquistado por nosotros mismos. Ya sabéis aquello que dice: quien siembra un pensamiento recoge un hábito, quien siembra un hábito recoge una costumbre, quien siembra una costumbre recoge un destino. Hay que establecer nuevos hábitos en nosotros que nos lleven a crear un nuevo carácter, y a través de ese nuevo carácter un nuevo destino. La muerte, os dice, es un encauzamiento hacia nuevas tareas, nuevos trabajos, nuevas cosechas. La vida es una comunicación universal, eterna, que une a la divinidad con todos los seres. Con lo cual no existe ninguna alma incapacitada para nuevos renacimientos y florescencias. Solo necesitamos quererlo y sentiremos despertar en nosotros fuerzas hasta ahora totalmente desconocidas. Queridos hermanos, creed en vosotros, en vuestro rejuvenecimiento, en nuevas vidas y en vuestros destinos inmortales. Creed en la vida de Dios, sol de soles, foco inmenso del cual una chispa brilla en todos nosotros, cuyo destino es generar una ardiente y generosa llama. Esta concepción mental del ser, madurada en la oscuridad de las existencias dolorosas, está preparada para la lenta evolución de las edades. Ello abrirá, sin duda alguna, en la luz de las vidas superiores, y todos adquiriremos en conciencia esta magnífica y eterna individualidad que nos está reservada al fundirnos en la conciencia universal. Quiero terminar, como cada año, con algo que también está en relación, pues, con todo lo que hemos ido diciendo y algo más. Hemos dicho que tenemos el cuerpo físico. Perdón. Cuerpo físico. El cuerpo emocional. El doble
etérico, que es físico, y el cuerpo mental. Y eso hemos dicho que es la personalidad, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se le llama el cuaternario inferior. A eso se le llama el cuaternario inferior. Pero que este cuaternario inferior está unido con una triada superior, ¿no? Hemos dicho, ¿verdad? Que aquí hicimos eso, es Atma, es Buddhi, y esto es Manas. Y que esa triada superior, por encima, tenemos la mónada. Mónada, ¿verdad? Y que Atma es la luz. Atma es la luz del espíritu. Atma es el principio superior del espíritu. Esto es la mónada o espíritu puro. La mónada o espíritu puro. Ay, qué mal hecha está esta. Está mal hecha. Pero bueno. Esto es la propia mónada o espíritu puro. Bueno, pero claro, esto es la luz de Atma. Y como que Buddhi, ¿sabéis que Buddhi lo que hace es reflejar? Buddhi refleja la luz de Atma y la transmite al manas. Por lo tanto, todo el ego superior está iluminado, ¿verdad? Todo de luz. Fijaros, oh, qué bien. Estamos todos iluminados. Porque claro, Buddhi es generoso. Bueno, otra más, va. Todo de luces, por todas partes. Y entonces, cuando se establece ese contacto con la luz de Buddhi, con esa personalidad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De ese maridaje, entonces, el yo superior, que es generoso, entonces ofrece regalos. El yo superior ofrece regalos. ¿A quién? A esta personalidad. Le ofrece, pues, un regalo estupendo, con un lacecito aquí, y ese regalo, eso sería la clarividencia. Vencia. Otro regalo aquí, pum, para que la personalidad se sirva, la clariaudiencia. Vencia. Y otros regalos similares, como pueden ser, pues, la comprensión, como puede ser el buen entendimiento, ¿eh? Todo de regalos para que la personalidad los utilice. Y con esto yo os felicito con las fiestas navideñas. Y muchas gracias. Este es un poco el significado del árbol de Navidad. El árbol de Navidad, precioso. Porque el árbol de Navidad también hay ocultismo en él, que es el cuaternario interior, la triada superior, en contacto con la mónada, que es el pentateuco. Y esto está en contacto directo con la conciencia universal. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Parece que ha sido la última conferencia del año. Sí. Yo he venido, bueno, por eso. Nosotros podemos, creemos en todo este proceso, ¿no? En toda la evolución de la vida. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchas personas, la mayoría, que no creen en nada. Y en cambio no dejan de ser buenas personas, que te pueden ayudar, que te pueden sacar de cualquier problema, y su manera de vivir es correcta y total. Entonces tú piensas, bueno, si tú crees en una cosa que vas hacia adelante, ellas no creen, entonces ¿en qué estado están ellas? ¿Con qué se encontrarán o qué proceso llevan? Con un gráfico, mejor dicho, ¿eh?
Esto es una montaña. La humanidad tiene que ascender esa montaña, ¿eh? Y asciende dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar aquí. Esta es la evolución común de la humanidad, que tiene que llegar. Es rara la que no llegue, la que no llegue en este mapantra llegará en la próxima, pero tiene que hacer todo este proceso. Esto es el movimiento evolutivo común de la humanidad. Ahora bien, cuando uno entra en una escuela de ocultismo, lo que hace es acelerar el proceso. Es decir, deja de dar vueltas. Entonces, escoge el camino recto. El camino recto es más duro. Un atajo, que se llama. Pero claro, el camino es muchísimo más duro. Porque dar vueltas, el camino es más fácil. Pero dando vueltas, uno se entretiene mucho en el camino. Y cuando uno coge el atajo, tiene una idea fija, que es alcanzar la cima. Y una vez alcanzado la cima, que se encuentra aquí el individuo, que se encuentra aquí, entonces se da cuenta que la gente que está dando vueltas también llegará. Pero él ha evitado enormes sufrimientos. Ha tenido una dificultad muy dura en ascender rectamente porque el camino era más arduo y difícil. Pero que ha encontrado la felicidad aquí. Y ahora se da cuenta que todos aquellos que se encontraban en este punto donde él empezó, pues todavía tienen que hacer todo este proceso. Y encarnación tras encarnación se está sufriendo. Ha evitado, lo que hemos evitado con el conocimiento es sufrimiento. Por eso se nos dice que la evolución es como un tren en plena marcha. El tren no se para. Y aquel que quiere apearse no puede apearse de la evolución, no puede. Entonces, quiere apearse, se baja del tren, pero queda cogido y el tren lo arrastra. En cambio, el que entra por el conocimiento dentro del tren puede leer un diario, un tebeo, puede leer un libro, que está en el tren de la evolución. Porque la evolución no se para. Aquí esta evolución no se para, pero si nosotros cogemos o aceleramos el proceso de nuestra evolución, vamos a sufrir un número determinado de vidas para llegar aquí. Entonces veremos que lo que hemos economizado es el sufrimiento. O sea, el conocimiento, las enseñanzas del conocimiento, economiza el sufrimiento. Porque si necesitamos para llegar desde aquí a aquí unas 100 vidas, pongamos, y esto lo hemos realizado en 10 vidas, nos hemos economizado 90 vidas de sufrimientos. Porque aquí, como que la ignorancia trae consigo el sufrimiento, la ignorancia, el deseo, la pasión, trae como consecuencia trae el sufrimiento y el dolor. Porque lo que hacemos sin darnos cuenta, dando satisfacción al cuerpo, lo que estamos haciendo es martirizarlo. Por eso pues se coge unas nuevas modalidades de comida, de pensar y de emociones, todo eso lo vamos cambiando para dejar de sufrir. Otra pregunta. Sí. Ya que dices la forma esta, vale, correcta, pero ahora imagínate tú que esta persona está siguiendo ese camino recta, porque está haciendo todo, lo van a todo, ayuda a todo, pero no se da cuenta de ese camino. O sea, no cree en nada de evolución, pero está haciendo el camino. ¿Qué ocurre? ¿Seguirá igual al camino como todos nosotros? Claro, claro. Es que, vamos a ver, la teosofía no es el único camino para llegar a la liberación. Y puede un individuo llegar a la liberación sin estar dentro de ninguna escuela. Puede llegar sin estar. Pero claro, tiene mayor dificultad. Una escuela ayuda. Porque tienes otras personas con las que tú ves y tienes una literatura, tienes una serie de cosas, ventajas, que ayudan en el proceso del desenvolvimiento. Pero no obstante, todas estas personas que dan la vuelta, porque uno no escogerá ese camino si realmente no lo siente. Escogerá, pues, trabajar en una ONG, por ejemplo. Por ejemplo, lo siente, pero no lo cree, como alguien que dice. Lo hace porque necesita hacerlo.
Por ejemplo. Un Vicente Ferrer, por ejemplo. ¿Eh? Como un Vicente Ferrer, por sí. ejemplo. Bueno, Vicente de Ferrer, no, pero, Vicente pero, Ferrer, pero, él sentía la caridad, sí. sentía el amor, uh-huh. sentía todo esto, lo hacía por esto. Él no hacía las cosas porque sí, él hacía porque sentía el amor, sentía la necesidad. Sentía la necesidad de hacer el bien, veía la carencia, la ignorancia, las necesidades de la gente con la que entraba en contacto, y todo lo que hacía es hacer el bien. Y también Vicente Ferrer se había formado en una religión, era jesuita, y la dejó después porque vio que realmente el auténtico servicio no tiene que estar ligado a un tipo de religión y tiene que hacerse con esa plena libertad, que es lo que él hizo. Y no sé, y está la señora esta, Teresa de Calcuta, igual la de Calcuta, lo mismo. Y otros muchos que han habido antes que ellos, estos son los más recientes, pero han habido San Sinto Verdaguer, ha habido grandes poetas, por ejemplo, un poeta que siente la vida interior y la percibe y no está en una escuela de ocultismo, un agricultor puede sentir amor por la naturaleza y la naturaleza le está hablando constantemente, hay una identificación, siempre es una identificación de lo superior con lo inferior, y puede perfectamente un individuo pues liberarse de las cosas del mundo, y hay gente de estas que han entrado por escuelas de ocultismo y han entrado en una encarnación como una persona que no sabe leer ni escribir, porque la personalidad es nueva. Y entonces es autodidacta y puede aprender muchísimas cosas y que le vienen solas, porque internamente eso ya ha sido establecido. No quiero decir yo que hay que leer, tenemos que hay que ir por la teosofía para liberarse, ¿no? Liberarse es liberarse de los apegos, ya está. Lo que pasa es que la teosofía no nos dice cómo y de qué manera te puedes liberar de los apegos. El budismo también se explica esto. Y las religiones que trabajan seriamente los temas también te dicen que hay que liberarse los apegos. Te dicen, pues, no desees a tu prójimo aquello que no quieres que te hagan a ti, dice Jesús, ¿no? El cristianismo lo explica. Entonces, ese tipo de enseñanzas ayudan a este desenvolvimiento. Si hiciéramos las pocas cosas que dicen buenas de Jesús, el clero, pues, no haría falta nada más. No haría falta nada más, pero como que los seres humanos siempre queremos algo más. Entonces, algo más que nos podamos comprender y que podamos realizar. Realizar cambios en nuestra mente. No dejarnos llevar pues por las cosas que los demás hacen. Porque uno hace una cosa y dice, pues yo también lo quiero hacer porque yo lo puedo hacer. Bueno, pues si quieres esforzarte, lo quieres hacer, pues claro. Todo el mundo lo puede hacer todo si quiere. Uno se puede convertir en aquello que piensa, si quiere. Si hay pobres en el mundo es porque no han querido ser ricos. Si hubieran querido ser ricos lo serían, porque se hubieran buscado las mil y una para noche y día hacer aquello que ellos quieren, porque cuando hay una sola aspiración en la vida eso se logra, pero si hay la aspiración esta y luego pues quiero hacer esto, quiero ir al dancing, quiero ir a la ¿cómo se dice? Ya lo digo en francés, al dancing, la patina, sí, la discoteca, al baile. ¿Cómo le llaman esto? Esto, la discoteca. Quiero la discoteca, quiero esto, quiero lo demás. Bueno, si quieres tantas cosas, hijo, pues la cosa no da para tanto. Pero si tú quieres esto y no esperas nada más que esto, lo lograrás. Sí. Y en este caso, esto sirve porque si nomás queremos llegar aquí, lo lograremos, no dejaremos de dar vueltas para subir recta. Y llegaremos a una comprensión total. Y no quiere decir que el que hayamos llegado seamos mejor que los que están dando la vuelta. No. Todos somos iguales. Lo que pasa es que hemos llegado antes y podremos gozar de la felicidad antes que los demás. Krishnamurti habla del... El profesor no, el maestro. Sí. Entonces yo siempre me pregunto, ¿a qué maestro se refiere? ¿Al maestro interior tuyo mismo? Claro. ¿O hay un doble en otro plano? Es lo que no tengo claro. Hay maestros de sabiduría
que son superiores al desenvolvimiento de conciencia del maestro interior nuestro. Porque el maestro interior nuestro es el discípulo de un maestro de sabiduría. Cuando hablamos de pero el maestro de sabiduría, perdone, existe en otro plano, el superior. Sí, ellos existen en los planos estos superiores. Sí. Pero tienen un cuerpo físico también. No todos. Los maestros tienen cuerpo físico. Esto no. Sí. Lo que es la conciencia la que se ha elevado y tienen cuerpos físicos, que estos cuerpos físicos están carentes de todo defecto. ¿Aquí en la Tierra? Sí, pero pasan desapercibidos. Pero, ¿pero cómo viven? ¿Que viven en la Tierra? Sí, bueno, viven en la Tierra y fuera de la Tierra. Ha dicho que no tienen ninguna carencia, por lo tanto viven en la Tierra. No tienen apegos, no tienen deseos, no tienen nada de todo esto, se han liberado completamente. Un maestro se llama un liberado, un iluminado. Pero por amor a la humanidad, están encarnados físicamente para influenciar en el ambiente ideas que el ser humano no es capaz de dar. ¿Pensáis que los maestros, aunque no estén picando, estén laborando físicamente, estén pescando, trabajando la tierra, que no hacen nada? Hacen un trabajo enorme. Ayudan a eclipsar la polución mental y a dar nuevas ideas, nuevos cambios, nuevos empujones. Lo que pasa es que la gente, todo esto, pues están tan absorbidas las cosas físicas, que si la comida, que si el trabajo, que si esto, que si lo otro, pues que no atienden a esa voz interior. Pero realmente, si ellos estuvieran preparados para percibirlo, todos cambiaríamos enormemente. Pero el tiempo que estamos en este punto, estamos ascendiendo, cada vez la humanidad entera irá comprendiendo más. Porque pensad que realmente la cosa no es... No siempre la vida ha tenido un cuerpo físico humano para su desenvolvimiento, no siempre. Hace unos pocos millones de años, ante lo que es la grandeza de un Manvanta, unos pocos millones de años que poseemos un cuerpo humano. Digo que poseemos, porque cuando digo poseemos, quiere decir que yo no soy el cuerpo físico, que yo soy la vida que actúa en un cuerpo físico. Vosotros sois vida que ahora estáis viviendo en un cuerpo físico. ¿Y para qué? Pues para aprender. Para aprender cómo se mueve la vida en el cuerpo, en el mundo físico. Y llegar a tener la comprensión total de cómo debemos de funcionar en el mundo físico. Después, en el mundo astral, en el mundo mental, tener el control total y absoluto. Daros cuenta que este punto inicial sería la propia mónada, ¿no? Y desde la mónada se inicia un proceso de descenso, unido pues a lo que se llama la emanación del Logos o de Dios. Unido, pero vamos a poner nada más la de una mónada para que nos entendamos mejor. Y este punto de aquí, que marcamos aquí, este es el plano físico en el que estamos viviendo. Aquí. Aquí la vida ha pasado por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y ahora la vida aquí asciende. La vida asciende. En ese punto, parece ser, está ubicada la forma humana. Aquí, en este punto. Vamos a hacer un triángulo que mira hacia arriba, pero en realidad está mirando hacia abajo. Pero dentro de lo que es la evolución, que seguimos la evolución siempre mira hacia arriba. Aquí estaría el punto en el que se halla el ser humano. El ser humano lo ha obtenido aquí, en este punto. En este punto se ha obtenido porque este es la cuarta ronda
que se llama la cuarta ronda, y en la cuarta ronda se ha obtenido precisamente en la mitad de la tercera raza raíz, tocando casi la cuarta, se ha obtenido el cuerpo denso. Hasta este momento la vida ha descendido sin nada, y hasta a este punto adquiere el cuerpo denso. Primero ha sido astral, ha sido después etérico, después ha sido físico denso. Y ahora está en este punto, tal como estamos, físico denso. Y tiene que ascender, el físico denso tiene que ascender, gracias a que la mónada manda la tercera emanación de su propia voluntad, gracias a los átomos permanentes superiores, desciende dando la voluntad al individuo para que este individuo tenga la voluntad presente. Porque hasta este momento no tenía la voluntad, solamente tenía lo que se llama el tercer aspecto de la divinidad, el segundo aspecto, y aquí el tercer aspecto finalmente, porque hay una forma humana. Porque la forma humana, dice, es la forma más inteligente que la vida ofrece a la naturaleza para su desarrollo y esplendor. Lo que se desarrolla es la vida, no es el espíritu. El espíritu ya está ahí, en su mundo, el espíritu está en su mundo. Pero la vida que duerme aquí, duerme en la mónada, la vida duerme, está inactiva, necesita activarse, la vida necesita activarse. Entonces la vida de la mónada desciende, se va activando, ¿a través de qué? De todos los reinos. Y finalmente desemboca en la forma del ser humano, que es la más perfecta, que la naturaleza ofrece a la vida, porque es la vida la que evoluciona y despierta todas las potencialidades que están latentes, y cuando alcanza nuevamente la mónada brilla, irradia luz por todas las partes, porque ha desarrollado todo el poder inherente, latente, que estaba en un principio. La mónada es la misma, pero el poder ha crecido enormemente. Porque si la mónada en un principio, esto es un gran fuego, una gran hoguera, y de que esta gran hoguera surge una chispa, esa chispa es esa mónada. Pero veis que la chispa surge del fuego. El fuego simboliza a Dios. El fuego, Dios lo simboliza como una hoguera, como un fuego, porque lo purifica todo. No puede entrar nada que sea negativo. Y una de las chispas que surge en este fuego está aquí. Pero esta chispa tiene todo el poder de la hoguera en estado latente. No lo tiene activo. Pero esa chispa tiene que convertirse en una hoguera. Y en el proceso de todo este descenso y ascenso se llega a convertir en la hoguera. ¿Veis? Aquí la vemos convertida en hoguera. ¿Por qué? Porque ha hecho todo el proceso. La chispa tiene todo el poder de Dios en sí mismo. Por eso que cuando nos hablan de la chispa, y los Vedas o el hinduismo nos dicen que esa chispa es lo eterno en el hombre, y que lo eterno en el hombre es Dios. Porque la chispa está en contacto directo con el Logos. El Logos es Dios. Dale el nombre que le queráis. Dios, Brahman, Vishnu, el nombre que le queráis dar. Pero la realidad siempre es esta. Esto es lo eterno. La realidad de Dios siempre está presente. Y está presente siempre en esta mónada espíritu puro, porque todo el poder en ella está latente. Y gracias a todo este proceso se despierta. Es como exactamente igual, como ocurre aquí abajo en el mundo. Lo que es arriba es un reflejo de lo que es aquí. Lo de aquí abajo es un reflejo de lo que es arriba. Es exactamente igual como la bellota, que es la semilla de la encina. La bellota, en el interior de la bellota, encierra ocultamente todo un bosque, porque esta bellota enraizará, saldrá una encina que hará cientos o miles o millones de bellotas, y que finalmente se convertirá en todo aquello en un bosque o en un piñón, que ese piñón lo plantáis con su cáscara y todo, lo ponéis en la tierra y sale un pino. En este pino, a su debido tiempo, saldrán cientos o miles de piñas que harán sus piñones, que se van esparciendo y que finalmente cubrirán toda una montaña, será un bosque. O sea que cuando os coméis un piñón,
os estáis comiendo un bosque. Pensad esto. ¿Por qué? Porque potencialmente dentro de ese piñón hay el bosque. No lo vemos. Lo abréis y no veis bosque, no veis nada ya. Pero potencialmente hay un bosque. Potencialmente en esta mónada hay Brahman. Potencialmente en esta chispa hay Brahman. Potencialmente hay lo eterno. El uno sin segundo, que se llama también. O sea, hay que verlo de esta manera, porque si lo de arriba, lo de abajo es un reflejo de lo de arriba, pues entonces, con estos ejemplos, uno puede darse cuenta que el poder que existe en la divinidad es como millones de veces superior al poder latente del pino, del piñón. Y por eso los piñones nos hacen glóbulos rojos, sangre. Bueno, pues también, pues todo esto nos sirve. ¿No habéis comido una bellota de estas gordas que hay? Sí. Son tan buenas como las castañas. Son dulces. Sí. Son como las castañas. Y que también se pueden hacer a la brasa. Sí, sí. Montas. Pero yo a veces cuando me las como me sabe mal. Porque yo cuando voy al bosque y veo una, me la como. Y me sabe mal, que me he comido ahora al bosque. Hacen falta tanto los árboles que me he comido un bosque. Pero hay tantas que se pierden. Son millones. Vas en el bosque y las encuentras ahora, en esta época, que ahora es cuando cae, está lleno de bellotas por todas partes. Els porcenglars estan per això. Que el porcenglar està per això, per menjar-se-les. Sí. No, i ja no les comen, no? Ja no les quieren, ja no les quieren. Allí donde estuvimos, que sí, bueno, pues allí sempre hi ha una família de porcenglars. Sí, sí. I bellotes allí, a patades, no les comen. Ja és raro, perquè ells se les gusten, no les comen. Y los remueven todo. Es que los turistas les han de comer. Sí, los remueven todo. Bocata. Yo supongo que les deben aprender a esos de los jamones de bellota, los deben aprender niños a comerla, porque después no lo sé. Cuando están liberados, les gustan más las raíces. Hombre, porque practican el levantar la tierra, cogen gusanos, lombrices. Sí. Son omnívoros. ¿Algún comentario más? Pues cerramos la sesión. Que tengáis.